Buenas noches, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, es increíble lo que está pasando en el programa Supérate. Ya le dije hace un rato, ¿verdad? Que ya finiquitó. Ya quitaron, ya lo eliminaron, ya no lo van a volver a poner, ya le dieron banda al bono escolar completamente, señores. Y déjenme decirles que el Senado aprobó dos préstamos esta mañana por 160 millones de dólares. Y déjenme decirles que 100 millones de dólares de estos 160 supuestamente son ¿para qué? Para el programa Supérate. Bueno, pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Que este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Sin más preámbulo, yo quiero aprovechar que, señores, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día extraordinariamente especial. Nosotros lo mencionamos esta mañana, pero quiero aprovechar porque por acá tenemos estas panas full, porque estas mujeres son panas full mía, en buen dominicano, ¿verdad? Quiero aprovechar para saludar a Jessica Díaz y a su preciosa madre también, Denny y Belice Díaz Pérez. Denny y Belice Pérez. Bendiciones para ustedes, bendiciones para esa familia completa. Que Dios derrame muchas bendiciones. Yo quiero aprovechar para leer un comentario o un texto que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Dice: recuerda que no hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma. Escuchen bien, esto va para todas las mujeres de la República Dominicana, principalmente para las mujeres que me siguen. Dice de nuevo, recuerda que no hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma. Feliz Día de la Mujer. Así que ya ustedes saben, mujeres, para adelante. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, como les decía hace un momento, miren el titular que tenemos por acá. Dice: Senado aprueba dos préstamos por 160 millones de dólares. Y dice que serán pagados hasta el año 2047. Porque esta gente está cogiendo dinero prestado, pero es dinero que ellos saben que no van a pagar. Se están forrando, como dicen. Se están forrando, señores, con dinero que ellos saben que no van a pagar. Entonces, yo voy a aprovechar para leer uno de estos párrafos para que ustedes comprendan de qué se trata todo esto. Dice: el primer préstamo aprobado
por el Senado cuenta con un monto de 100 millones que serán usados para financiar un programa de apoyo que consolidará el sistema de protección social en el país, el cual será ejecutado por el programa Supérate. Oigan bien, ¿ustedes escucharon eso? Según la motivación que envió el presidente Luis Abinader al Senado. ¿Ustedes escucharon eso? Aquí no dice, ahí no dice para cuándo los programas. Porque aquí no puntualiza, señores. Habla que será para uno de los programas de Supérate. Pero Supérate tiene varios programas. Entonces, a mí lo que me encojona, vamos a decirlo así, es que vienen y quitan el bono escolar, sabiendo que el bono escolar, señores, porque yo no estoy relajando, el bono escolar ya finiquitó. El bono escolar lo eliminaron completamente de la FA, de los bolsillos de la República Dominicana o de los o de los beneficiarios, ¿verdad? Señores, está todo. No me deja trabajar. Excúsenme. No puedo comenzar de nuevo. Porque ya van varias veces que intento hacer el video y tengo que comenzar de nuevo. No voy a comenzar de nuevo. Entonces, señores, miren. Miren qué situación tenemos. Están cogiendo dinero prestado para el programa Supérate, pero no se sabe en qué están utilizando el dinero. No se sabe en qué están utilizando el dinero porque están quitando los programas. Ya ustedes pudieron, nosotros hemos podido ya comunicarles en diversas ocasiones cómo están utilizando el dinero, ¿verdad? De Supérate, la nómina por la nube, los problemas que tiene Supérate. Ahora más dinero prestado, no solamente endeudando el país, jodiendo la economía dominicana, porque están jodiendo la economía dominicana. La gente está pasando mucho trabajo. Y en la calle no se ve un peso. No se sabe dónde es que están metiendo el dinero. En verdad que no se sabe en dónde están metiendo el dinero. Porque siguen cogiendo dinero prestado. Y parece lo están metiendo debajo de un colchón. Nosotros vamos a dar seguimiento a este préstamo porque habla que es para Supérate, pero no especifica. No especifica para qué programa es. Entonces nosotros vamos a seguir investigando si nos enteramos de algún detalle que tenga que ver con un nuevo programa que no sea de lo que ya existen, se lo vamos a pasar. Porque ahí habla que serían ejecutados para fortalecer uno de los programas de Supérate, pero no habla más de ahí. Yo creo, le voy a decir que lo que yo creo, que son estrategias que está utilizando el gobierno para coger dinero prestado. Ya ustedes pudieron ver cómo por Fiona cogieron dinero prestado para Fiona y no terminaron de pagar, señores. Cogieron dinero prestado
por Fiona, de que para los bonos de emergencia, y los bonos de emergencia lo dejaron a media, no pagaron el dinero. Señores, están cogiendo dinero prestado para reelegirse. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Para mí fue un placer compartir esta información con ustedes. Ya ustedes saben, estamos subiendo contenido temprano. Si llega cualquier otra información, la estaremos subiendo. Chao, se les quiero mucho. Y hasta la próxima.